Bueno, buenas tardes a los medios de comunicación que se presentaron en este día que es importante para nosotros, para dar a conocer el trabajo de la empresa LIV, Lucha Libre Internacional Femenil, que es una organización que están haciendo y lo principal es promover la lucha libre femenil en México, dado que hay mucha materia prima y muchas luchadoras que están surgiendo actualmente. Hay una gran cantidad de chicas que tienen talento, posibilidades, hay luchadoras que tienen gran experiencia y la idea es crearles campos de acción en arenas, gimnasios, donde podamos, todo aquel lugar donde podamos encontrar algún espacio digno para realizar una función de lucha femenil. Queremos dejar en claro también que no pretendemos descubrir el hilo negro de la lucha, sino venir a aportarnos. Somos una empresa que quiera venir a competir con otras empresas u otras organizaciones que ya estén establecidas, sino lo que queremos es aportar y darle un concepto, sobre todo a la lucha libre femenil, acompañada por luchadores exóticos en este caso, y darle un concepto definido al público. Vamos a empezar a tener funciones en el Gimnasio Gloria, donde nuestra segunda función como organización va a ser el día sábado 15 de febrero a las 8 de la noche. Vamos a estar en otros lugares quincenalmente haciendo funciones, entre ellos el Gimnasio Pavón y el Gimnasio Benito Juárez. Aquí es importante señalar que nosotros tenemos una combinación de luchadoras con experiencia, jóvenes y con algunas luchadoras que se encuentran en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es la idea principal que tenemos en mezclar a este tipo de luchadoras. El cartel que tenemos para el día 15, por ejemplo, tenemos en la noche estelar a Estrellita junto con Paloma Rose, nos van a enfrentar a Celsius y a Keila, en relevos sencillos. Es una lucha donde combinamos a gente del consejo con luchadoras de nuestra empresa y la idea es darle un matiz diferente a las funciones, ¿verdad? Aquí con nosotros se encuentran compañeras y compañeros que van a expresar también su sentir de este nuevo concepto y dar con más amplitud de información que podemos ver aquí sobre el mundo. Si quien quiera. A ver. Bueno, también esperamos que próximamente podamos contar con luchadoras de experiencia. Con luchadoras de experiencia, como lo es Lady Apache, como lo que son las hermanas Rosy Moreno, Esther Moreno, Cintia Moreno. ¿Por qué? Porque juventud y experiencia creo que siempre van a ser una buena fórmula y van a ayudar mucho a que la lucha femenil salga a rate, ya que, pues, como hemos visto, no hemos tenido muchos escaparates para presentarnos. Entonces, bueno, lo que la empresa LIF es lo que está buscando, ¿no? Poder abrir más escaparates para lo que es la lucha femenil. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Crista. Agradezco enormemente aquí al promotor Emilio Duarte por tener fe en el sexo débil. Gracias, promotor, y gracias a esta empresa que están haciendo. No se lo pierdan, gente bonita, porque en verdad este cartel que se presenta el 15 de febrero, hay una cóctel de grandes luchadoras y obvio, como las iniciales de la empresa que es Lucha y LIV, significa lucha libre y internacional femenil, pues estamos preparadas para tener las puertas abiertas para todas las grandes luchadoras nacional e internacional que quieran incorporarse y quieran probar lo que es la sabiduría en la cual estamos preparadas. Aquí con mucho gusto los esperamos y a la gente hermosa también, no se lo pierdan en este 15 de febrero. Este nuevo programa también está incorporado por grandes exóticos que a mi lado se encuentran, le paso el micrófono y no se la pierdan. Hola, soy la chica de Ye. Pues yo creo que es muy padre que nos tomen en cuenta todos los exóticos en un cartel de puras mujeres. Yo creo que no estoy de acuerdo un poquito con Cristal, ellas no son el sexo débil, ellas están hechas para enfrentarse a nosotros, a hombres, a lo que ellas les pongan enfrente. En este caso nos toca, como función de inauguración, hacer trío, faltó demasiado, no pudo llegar. Pero pues creo que nuestra tercera de exóticos es muy buena y la tercera de mujeres también,
y ojalá y salga muy buena la lucha y los esperamos ahí este 15 de febrero. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes. Su amigo Diva Salvaje, exótico, como lo dijo aquí la compañera. Agradecido con el señor Emilio también por la oportunidad que nos da al abrir pues ahora sí que esta nueva empresa, ¿no? Que esperemos Dios y el apoyo de toda la gente se vaya para arriba, ¿no? Ya que es una empresa pues no muy, muy común aquí en la Ciudad de México. Es una empresa donde realmente pues son puras luchadoras. Es una empresa de lucha libre femenil, como lo dice aquí la compañera, luchadoras que se quieran intercalar a la empresa, ya sea nacional e internacional, pues bienvenidas, ¿no? Yo creo que va a ser un refuerzo para la empresa el estar reunidas tantas luchadoras de tantas partes de la República y por qué no internacionalmente, como lo dice el nombre, ¿no? Yo creo que es importante también mencionar el refuerzo y el cómo ellos van a tratar de llevar a cabo la programación, ¿no? Ya que en esta función del 15 de febrero, pues vamos a una tercia de exóticos, como les chequeé ayer demasiado y yo, en contra de una tercia femenil. Yo creo que va a ser una muy buena lucha, es una lucha que pocas veces se ve, y pues yo creo que las modalidades también que va a manejar la empresa van a ayudar mucho, ¿no? Estamos aquí para dar todo, para dar el mejor espectáculo a la gente, y otra vez agradeciendo al señor Emilio porque pues nos da la oportunidad también a nosotros los exóticos en una empresa de mujeres, ¿no? En una empresa femenil, y pues tengan por seguro que no los vamos a defraudar, tanto a ellos como a la gente, público sabe de la calidad tanto de ellas como de nosotros los exóticos, y yo creo que siempre esas luchas son calidad y son se me fue la palabra, son garantía, ¿no? Tanto los mini, las mujeres y los exóticos, tenemos mucho que dar y estamos tan preparados como cualquier otro compañero, ¿no? Entonces, pues estén muy al pendiente, la empresa va a dar mucho de qué hablar y pues vienen muchas sorpresas, viene mucha gente, como lo dice la compañera, viene gente con experiencia, viene gente que va empezando, viene gente que a lo mejor ya estamos hechos un poco, pero sí, que no nos pierdan de vista, va a dar mucho de qué hablar la empresa. Bueno, quiero agradecerle al promotor, ¿no?, por la oportunidad que nos está dando a nosotras, las luchadoras, también a los compañeros exóticos. Se necesitan fuentes de trabajo, ¿no?, para nosotras las mujeres. Esperamos a la gente aquí, cerquitas, aquí en el Ignacio Gloria, ¿no?, que llegue, que vaya mucha gente, a toda esa gente que dice, pues, me gusta la lucha femenil, yo quiero que lo demuestren, que vengan a ver. Vamos a echarle muchas ganas, vamos a sacar buenas luchas. Gente muy importante aquí presente, nos están apoyando a la empresa que están haciendo. Una de ellas es Shina, la otra es Diva Salvaje, Chica Yeye, a la derecha Cristal, a la derecha de un servidor, parte fundamental aquí en la empresa es Camilion, y tenemos el referee que nos va a dar el apoyo en las funciones, que es el Chiquilín, que les voy a pedir tres más palabras y su punto de vista sobre la función del 15 de febrero. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, por acompañarnos. Es para mí un verdadero placer estar apoyando a esta empresa que van haciendo, ya que por lo poco o lo mucho que tenemos de experiencia, lo vamos a plasmar ese día en la función. Gracias a mis compañeros por estar aquí. A todos ya tengo el gusto de poder haber compartido ren con ellos, y al promotor, muchas gracias. Aquí estamos para dar lo mejor de nosotros y impartir justicia sobre el río. Los esperamos. Gracias. Hacer mención de lo que es el cartel. Como ya lo mencionó Cristian Duarte, en la lucha estrella va a Seoxy Siqueira para enfrentarse a una experimentada estrellita, y bueno, y acompañada de Paloma Rose. En la lucha semiestelar, como bien se comentó, es una lucha de femenil contra exóticos, que es Scabby, Dark Lady, Chameleon, una servidora, contra Diva Salvaje, Chica Yeye y el Demasiado. En la tercera lucha tenemos a Mystique, Ashley, que se enfrentan a Crystal y a Lady Monster. Y tenemos dos luchas más que son de chicas que apenas inician, y esperamos que pues también les vayan a gustar estas luchas.
vuelvo a repetir, quiero dar gracias a los medios que se presentaron, que nos están dando este respaldo a una empresa que van haciendo. Creo que es muy importante ese apoyo. También quiero reconocer y darle muchas gracias a Chabelo, que nos prestó las instalaciones para poder dar esta rueda de prensa. Creo que, aparte del apoyo que nos da a nosotros, es una persona que ha dado mucho apoyo a la lucha libre, y es justo reconocerle ese apoyo que le da a la lucha libre de cualquier empresa que sea, pequeña, grande o mediana. Muchas gracias a Tercera Caída, muchas gracias a Gladiadores, que esperemos contar siempre con su apoyo. Gracias.